gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Yo no sé cuánto están agradecidos del Señor. Yo te invito a que te pongas de pie. Se siente una presencia hermosa en este lugar. Yo no sé si estás escuchando lo que el Señor te está hablando, pero hermano, leí en la palabra donde el Señor nos dice: mi embrión vieron tus ojos. Qué poderoso, hermano, es saber que tú y yo tenemos un propósito y que fuimos creados porque Él nos amó primero. ¿Cuántos lo saben? Te invito a que ahí, sin música, le des un momento al Señor de adoración genuina. El Señor no te exige ni el diezmo de tu tiempo. Aleluya. Y quizás aquí solo estamos una o dos horas, pero que este tiempo que le dedicas sea un tiempo genuino de adoración. Padre, venimos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos respirar. Gracias porque tú eres santo. Gracias porque nuestro embrión vieron tus ojos, Señor. Aleluya. Oh, Padre, si hay alguien en este lugar, Maestro, que se siente solo, que se siente que no tiene propósito, Maestro, tú le vienes a decir en esta hora que tú le amas, que tú le amaste primero. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Gracias. Gracias. Siente la presencia del Señor en este lugar. Oh, aleluya. No es un día más que el Señor creó, sino un momento de intimidad que el Señor te permite tener. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Vamos a adorar al Señor con esta alabanza, precioso Cordero. Los que se la sepan, invito a que adore al Señor conmigo. Si te quieres quedar de pie, si te quieres sentar, aleluya, pero dale tu adoración genuina al Señor. Oh, te adoramos, Dios. Aleluya, te adoramos, Señor.